Señores, bienvenidos a este tercer módulo de negociación y toma de decisiones. Una vez que nosotros hayamos tenido la consideración de introducción a la gerencia, que hemos hecho nuestro planeamiento estratégico, lo más importante es ejecutarlo. Para ejecutar tenemos que interrelacionarnos con grupos de personas. Para eso es muy importante tener los temas de negociación. ¿Cómo negocio? ¿Cómo hago que la persona con la que estoy interactuando acceda a lo que yo estoy queriendo? Obviamente con que esta persona también esté ganando. Tomar decisiones efectivas, es decir, no tomar una decisión a la ligera, no hacer como se dice la de bombero apagando incendios, sino dentro del planeamiento estratégico que previamente ya hemos elaborado, tomar las decisiones más acertadas conforme se vayan presentando diferentes circunstancias que previamente, por motivos de riesgos, no se ha podido haber planeado. De esta manera, vamos negociando con estos actores y vamos tomando decisiones y vamos viendo la marcha de la empresa, sin que eso nos conlleve a que no podamos en determinados momentos cambiar algunos aspectos previamente planeados en el plan estratégico.